Yo soy Beinu Schmuggler, nací el 9 de julio de 1931 en un pequeño pueblito que era Polonia en esa época, muy cerca de la frontera con la Unión Soviética. Y a los 5 años, casi 6, muy pocos días antes de cumplir los 6 años, llegué a la Argentina. Lo que puedo decir es que sigo teniendo el mismo sistema de valores que tuve toda mi vida. De manera que, no sé si eso es bueno o malo, pero es así, es lo que me permite dormir relativamente tranquilo. ¿Y cuáles son esos valores, sintetizándolos? Esos valores son los de pelear por construir una sociedad mejor y un mundo mejor. Bueno, me gustaría transmitir eso, que creo que que cada uno de nosotros debe sentirse parte de un vasto conjunto. Y que no nos puede ser indiferente lo que a ese conjunto le pase, y ese vasto conjunto de la humanidad. Y que tenemos que, una cosa que me parece muy importante, no caer en el escepticismo, en la depre, frente a las derrotas. Las victorias se han construido después de innumerables derrotas. Y toda la historia de la humanidad es una historia de muchas derrotas, de triunfos, y todos son pasajeros, la derrota es el triunfo. Y lo que hayamos avanzado, porque hay cosas en las que creo que la humanidad avanzó, es el producto de esa lucha cotidiana de millones y millones de militantes oscuros que no tienen trascendencia pública, que no les pasa como a mí, que de pronto ustedes me reportean, pero que en cada lugar libran la batalla cotidiana.